beneficiar a más de 800.000 personas que residen en 5 provincias. Qué bueno que ellos vayan a beneficiarse de estos nuevos servicios. Gobernador, ¿cómo está? Confiamos en que la Samaritana, por su capacidad técnica, su tradición, su nivel científico y su calidad humana, hará de este hospital uno de los mejores hospitales de Colombia, con toda seguridad. El Plan de Desarrollo Departamental Unidos Podemos Más es el resultado de un articulado trabajo que plasma los sueños de los 2.800.000 cundinamarqueses recogidos en un proceso de consulta incluyente y cercano, denominado el Plan de Todos. Un recorrido de 14.000 kilómetros por las 15 provincias permitió conocer las peticiones e ilusiones de la comunidad que posteriormente se hicieron realidad. A partir de ahora, Gobernador en Casa TV abre este libro en una cuarta temporada para dar a conocer el desarrollo y cumplimiento de las 512 metas establecidas en la Carta de Navegación que posiciona a Cundinamarca como el primer departamento del país. Yo soñé con prestar un servicio humano a nuestros usuarios, con una infraestructura amplia y moderna con tecnología de punta. Con la puesta en marcha del nuevo hospital de Zipaquirá y gracias a la gobernación de Cundinamarca, siento que este sueño se está haciendo realidad. Hace 200 años, cuando se gestó la independencia absoluta de Colombia, se impulsó también el crecimiento del norte de Cundinamarca hacia poblaciones como Zipaquirá, Ubaté, Villapinzón, Gachetá y Pachu, con una población que en general no superaba los 60.000 habitantes. Con el paso del tiempo, crecieron sectores como la industria y la vivienda, pero no la infraestructura para la salud y la prestación de servicios, un tema sensible para las comunidades. Grandes centros poblacionales como Girardot, Facatativá y Fusagasugá se fortalecieron, dejando a la región norte del departamento en condiciones inferiores de acceso y oportunidad. Estas sierras, ricas y prósperas por su tradición salinera, cultivos como naranja y papa, producción lechera y nacimiento de agua, donde se labró el camino de la independencia, requerían de una iniciativa que transformara la vida de sus comunidades y les brindara nuevas oportunidades de atención con humanización en los servicios de salud. Solo hasta el 21 de diciembre de 2010 se empezó a materializar esta esperanza para los zipaquireños. Contar con un nuevo hospital regional, con la aprobación de un proyecto médico-arquitectónico por parte del Consejo Municipal y la puesta de esa primera piedra, que significó la realización de un sueño esperado. Luego de la incertidumbre de una quimera que parecía perdida, en 2016, gracias a la gestión plasmada y realizada en el Plan de Desarrollo Departamental Unidos Podemos Más, y la unión de esfuerzos entre la nación, el departamento y el municipio, se logró la consolidación, construcción y puesta en operación de esta infraestructura, que cuenta con más de 36.000 metros cuadrados y que hoy se pone al servicio de más de 800.000 habitantes de las provincias de Sabana Centro, Almeidas, Ubaté, Río Negro y Guavio. Pero más allá de esas modernas instalaciones, los equipos médicos de última generación y el uso de nuevas tecnologías, este será un lugar para brindar atención, calidez humana, atención y humanización de los servicios de salud. El
nuevo Hospital Regional de Zipaquirá brindará acceso a más de 70 servicios de mediana y alta complejidad en un espacio digno que reivindica el respeto por la vida y el derecho a una salud con calidad para los cundinamarqueses. Bienvenidos a su nuevo y moderno Hospital Regional de Zipaquirá. En Cundinamarca lo hicimos realidad. Saludamos a todos los cundinamarqueses y colombianos que a esta hora se conectan con nosotros a través de la señal del Canal 13 de Televisión, también a través de El Dorado Radio y todas las plataformas digitales. Hoy estamos desde la ciudad de Zipaquirá en este lanzamiento y la entrega oficial del Hospital Regional de Zipaquirá. Luz Adriana. Claro que sí, Germán. Muy buenas noches para todos los televidentes del Canal 13. Claro que sí. Esta semana el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, dio apertura y abrió las puertas del nuevo Hospital Regional de Alta y Mediana Complejidad de Zipaquirá. Una emblemática obra que supera los 140 mil millones de pesos y que beneficiará, Germán, a más de 5 provincias de este territorio cundinamarqués. Pues bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Gobernador en Casa. Hoy desde Zipaquirá, en este hospital, el nuevo Hospital Regional de Zipaquirá, que transformará la vida de miles de cundinamarqueses, sobre todo del norte del departamento de Cundinamarca. Veamos y escuchemos al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, cómo ha logrado esta transformación durante estos 4 años de su gobierno. Cundinamarca solo tenía mediana y alta complejidad en el centro y en el sur del departamento, y con la apertura del Hospital Regional de Zipaquirá estamos garantizando que el norte, 5 provincias, 800 mil personas, tengan a pocos kilómetros una atención digna, justa y merecida. En estos dos niveles, que sin duda representaban casi un 40% de las necesidades en materia de atención médica que no obtenían cerca a su territorio. Ahora con este hospital lo pueden tener. Esperamos que los kilometrajes se reduzcan muchísimo, esperamos que los familiares no sufran cuando tienen que llevar a su enfermo hasta Soacha e inclusive hasta Girardot. Siempre pongo el ejemplo de los habitantes, por ejemplo, del extremo de Carmen de Carupa con su ruana yendo a Girardot a tener que visitar a sus enfermos. Pues hemos pensado en todo, que infraestructura, dotación, apalancamiento financiero y un buen operador que va a estar vigilado bajo el amparo de un convenio que ha sido bastante bien estructurado. El Hospital Universitario de la Samaritana se concentre en transmitir a los empleados, funcionarios, a todos los que van a trabajar, tanto del nivel asistencial como administrativo, que hagan bien su trabajo, que le depositen amor, cariño, entusiasmo, que sientan el dolor del otro. Esa humanización y esa dignidad en los servicios es el gran aporte del Hospital Universitario de la Samaritana. Sin duda, hay que estar monitoreando a través del comité del convenio tripartito que suscribimos entre el departamento, el municipio y la S. Logramos conformar un comité que va a ser como ese garante de que todas las cosas a las cuales se comprometió la Samaritana se cumplan, que si tenemos quejas, reclamaciones en incremento, pues que podamos revisar la situación de fondo, qué es lo que está pasando y poder advertir desde el convenio mismo que hay que hacer planes contingentes que garanticen que ese tipo de situaciones se reduzcan a cero. A pesar de las dificultades del sistema general de salud en el país, para nadie es un secreto que este es un sistema que está invitando a hacer reestructuración y reingeniería, a mirar si las EPS ya efectivamente han cumplido su ciclo de la forma en como hoy están estructuradas. Habrá que reflexionar mucho, y el país lo tiene que hacer, de a dónde, hacia dónde quiere conducir su sistema, pero frente a las herramientas, frente a las competencias que tenemos, sí hemos hecho el mejor de los esfuerzos. Estamos entregando este hospital de mediana y alta complejidad, tratando de distribuir mejor los servicios,
Estamos entregando nueva infraestructura, el moderno hospital de Cibaté, donde el departamento aportó gran parte de los recursos, tanto de infraestructura como dotación, pero también en más de 15 municipios entregamos modernos centros de salud. Trabajamos en atención primaria en salud para que no necesariamente la salud dependiera del venir a un hospital, de la atención intrahospitalaria, sino que también lográramos ir a las casas de nuestros campesinos a observar cómo estaba su núcleo familiar. Y lo hemos logrado. Hemos venido atendiendo al paciente crónico adulto mayor, hemos venido haciendo tamizajes a los niños que están en plena etapa de crecimiento bajo sus componentes nutricionales, hemos venido acompañando a la madre gestante, a la madre lactante, al neonato, hemos venido acompañando también a los jóvenes si presentan alguna necesidad de atención psicosocial. Hemos generado un programa suficientemente amplio y de manera integral para garantizar que el cundinamarqués se sienta bien atendido en los dos esquemas, en la prevención y en la atención con este tipo de hospitales. Bueno, Germán, lo acabamos de ver, realmente una obra emblemática la que nos deja nuestro gobernador Jorge Emilio Rey Ángel y que beneficia no solamente a los residentes de la zona norte del departamento, sino a todo el territorio cundinamarqués. Y nos encontramos aquí precisamente, usted lo ve, en esta sala de cuidados intensivos neonatal, donde ponen a disposición 11 camas para recién nacidos con la más alta tecnología. Luz Adriana, y quiero que vean esta línea de tiempo para que conozcan la magnitud de la inversión en cada una de las etapas que llegó a feliz término y que además beneficiará a más de 1 millón de cundinamarqueses. El nuevo Hospital Regional de Zipaquirá reemplazó al antiguo Hospital San Juan de Dios, cuya infraestructura data de 1876, necesidad que fue compartida en una encuesta respondida por más de 3.000 zipaquireños. El proyecto médico arquitectónico fue presentado el 21 de octubre del 2010 ante el Consejo Municipal y 2 meses después, el 21 de diciembre, posterior a la consecución del lote, se colocó la primera piedra que marcaba el inicio formal de la obra. La construcción de esta mega infraestructura se ejecutó en las siguientes etapas. Fase 1, de 2010 a 2011. En estos años se adelantaron las actividades preliminares de localización y replanteo, excavaciones y movimientos de tierras, pilotajes, cimentación e instalaciones de estructura en concreto. Fase 2, de 2011 a 2014. En estos años se desarrollaron las tareas de mampostería, pañetes, aislamiento, pisos en tabletas, estucos, pinturas, enchapes, aparatos sanitarios, griferías, fachadas, puertas en madera, estructuras metálicas, barandas y mesones en concreto y granito. Fase 3, de 2014 a 2015. En estos años se instaló el sistema de gases medicinales y obras de cerramientos exteriores entre parqueo y portería. Fase 4. Reconociendo los esfuerzos del pasado y con el objeto de dar el estatus que la población de Zipaquirá y la región se merecían en salud, en 2016 se inició la etapa final, terminación del proyecto arquitectónico y puesta en marcha del mismo. La Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal de Zipaquirá enfrentamos el reto de poder hacer todo el proceso licitatorio y llegar al punto hoy de adjudicar el contrato que permita la terminación de la construcción del hospital nuevo de alta complejidad en nuestro municipio de Zipaquirá. Con la obra terminada y dando cumplimiento a lo exigido en este tipo de construcciones, el siguiente reto fue establecer los escenarios posibles de operación de esta gran infraestructura hospitalaria. Ya podemos proceder a la adquisición de la dotación. Este convenio también nos impone como obligación al departamento la necesidad de comprar, de adquirir los equipos biomédicos necesarios para poner a operar a este hospital. En abril de 2019 se llevó a cabo la firma del convenio de cooperación entre el Departamento de Cundinamarca, el municipio de Zipaquirá y el Hospital Universitario de la Samaritana, el cual adquirió las facultades para operar el centro hospitalario que prestará servicios de salud al norte del departamento y se convertirá en centro de referencia para toda la red pública hospitalaria.
Y este es el punto de decirle a la comunidad cundinamarquesa y al centro del país que el hospital con la mejor infraestructura y que tendrá también los mejores equipos biomédicos a la altura de las mejores clínicas privadas del país, será administrado y será operado por el Hospital Universitario La Samaritana. Finalmente, el 26 de noviembre de 2019, se declaró oficialmente abierta la operación del nuevo Hospital Regional de Mediana y Alta Complejidad de Zipaquirá, que prestará servicios de salud a más de 1 millón de habitantes de 44 municipios de las provincias de Sabana Centro, Ubaté, Río Negro, Almeidas y Guavio. Un sueño hecho realidad. El Hospital Regional de Zipaquirá entra a ser uno de los protagonistas de la nueva red de hospitales del departamento de Cundinamarca y entra a ser operado por el Hospital Universitario de la Samaritana, certificado por el Incontec. Quiero que vean esta nota de contexto para que conozcamos cómo está la red pública hospitalaria de Cundinamarca. En un marco de crisis a nivel nacional en materia de salud, en Cundinamarca abrimos hospitales que ponen a disposición y garantizan calidad y humanización en el servicio. Una de las apuestas importantes del gobernador Jorge Emilio Rey es abanderar los procesos en salud pública. No solo le estamos cumpliendo, sino estamos siendo pioneros en la innovación, llevando tecnología a cada uno de los municipios más lejanos de nuestro departamento. Ha liderado procesos básicos de acreditación, de habilitación de servicios de salud. Cundinamarca ha liderado todo el proceso de salud pública a nivel nacional porque maneja muchos proyectos en temas de APS, de salud pública, los proyectos de plan de intervenciones colectivas que se manejan junto con los municipios. Los hospitales de la red pública del departamento creo que son los pioneros a nivel nacional y considero que el trabajo se está haciendo muy bien. Se está dando calidad, se está dando cobertura y más aún se está dando calidad de vida. Es de anotar que hoy tenemos 38 mil millones de capitalización para la EPS Cundinamarca. Fortalecimiento y apalancamientos a la red pública, fortalecimiento en nueva infraestructura, mejorando las condiciones de salud de nuestros cundinamarqueses. Ha sido fuerte en el desarrollo de estrategias, no solo Misión Salud, sino otras que permiten mejorar la salud y la seguridad de los cundinamarqueses. El excelente trabajo de nuestro gobernador y de nuestra Secretaria de Salud de Cundinamarca. Han sido supremamente enfáticos en querer mejorar la salud de nuestro cundinamarqués. Que ese es un gobierno que quiere a su gente y que quiere mejorar la calidad de vida, fortaleciendo la prestación de servicios de salud. Cundinamarca es un departamento que ha hecho todo su esfuerzo por mantenerse en salud, por habilitar sus centros de salud, sus hospitales. Somos ejemplo de vida. Cundinamarca siempre ha pensado en grande. Para nosotros significa el comienzo de una nueva era de fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud en nuestro departamento. Bueno, y llegamos aquí, Germán, a la sala de cuidados intensivos, donde 20 camas conforman esta unidad, donde se privilegia la luz natural de esta zona y, por supuesto, la alta tecnología de las camas. Y justamente estas instalaciones, Luz Adriana, fue las que recorrió el gobernador de Cundinamarca, acompañado del ministro de Salud, de la secretaria de Salud del departamento, del alcalde de Zipaquirá, haciendo un reconocimiento especial de estas instalaciones que hoy se ponen al servicio de los cundinamarqueses. Demostrando definitivamente, Germán, que el acompañamiento mutuo y el trabajo unido con esfuerzo, pues logra lo que hoy tenemos, con un trabajo de gobierno, un trabajo del municipio y un trabajo del departamento. Pues estas son las palabras que dijeron nuestros invitados especiales en esta inauguración, en esta apertura y entrega oficial del Hospital Regional de Zipaquirá. Hoy es un día de sol, de alegría, de orgullo en Zipaquirá y en Cundinamarca. Era una aspiración grande y correcta, legítima, reemplazar el Hospital San Juan de Dios por unas instalaciones que trajeran mayor bienestar para la población, mayor orgullo para todos los profesionales de la salud. Y eso es lo que se está logrando ahora. Hay que mirar para atrás para aprender, hay que mirar hacia adelante para resolver y para construir. Y aquí,
con este, con esta obra hecha realidad, estamos cerrando un capítulo del pasado y estamos abriendo una gran oportunidad de futuro para toda la población. Mi segundo mensaje es uno de reconocimiento sincero a todas las personas y todas las instituciones que se esforzaron por tenerlos hoy aquí inaugurando este hospital regional, muy especialmente a la gobernación de Cundinamarca y a la alcaldía de Zipaquirá, trabajando juntos el municipio, el departamento y la misma nación que contribuyó acá, se pueden hacer los desarrollos que todos los colombianos esperamos en distintos campos de nuestro desarrollo social y de nuestro bienestar. Lo más importante para un hospital es cómo lo operamos, cómo servimos en él, cuál es la cultura que desarrollamos para trabajar en equipo como profesionales de la salud, cuál es ese clima en el que recibimos a los pacientes y sus familias y cuál es ese compromiso de servicio, con respeto, con dignidad, con cariño, por supuesto con calidad y con seguridad. Aquí hay algo muy importante, gobernador, y es que el Hospital Universitario La Samaritana, por decisión suya, va a estar al frente de la operación de este Hospital Regional de Zipaquirá. Y hay tres elementos rápidos que hay detrás de esa decisión correcta de la gobernación. Uno, sin duda, eficiencias. Importancia en usar recursos que ya se tienen y conocimiento que ya se tienen para garantizar esa gestión eficiente que necesita el Hospital Público Colombiano. Pero quiero hacer referencia a dos cosas más. Una de ellas, ese carácter de universitario que tiene la Samaritana, le trae a Zipaquirá y le trae a toda esta zona de Cundinamarca, le trae la posibilidad de formar talento humano, Javier. Y hay que aprovecharlo en ese componente universitario porque aquí se forma la gente. Lo segundo es el compromiso con la acreditación de los servicios. El Hospital de la Samaritana, Carlos Ergar, es un hospital que ha sostenido estándares superiores de calidad y estoy seguro que va a traer acá esos estándares superiores de calidad, que es el compromiso de todos. Quiero simplemente terminar hablando de un cuarto elemento: el gran impacto social que representa este hospital regional y la apuesta del municipio y de la gobernación. Un hospital es calidad de vida, un hospital es bienestar. Un hospital muchas veces es consuelo y siempre es cuidado. Este hospital viene a Zipaquirá después de tantos años de expectativa de su población. Llega a Cundinamarca a servir de cabeza de red para 5 provincias, para más de 50 municipios. Este es un hospital que entre todos, tenemos que cuidar con orgullo y con compromiso para que este hospital nos pueda cuidar a todos durante muchos, muchos años. Juntos, entendiendo que la salud es de todos, nosotros en Zipaquirá, en Cundinamarca y en Colombia podemos hacer un mejor país con un mejor bienestar para todos nosotros. Muchas gracias. Hoy llega uno de los momentos más esperados por la ciudadanía zipaquireña y por la gente de la región en los últimos tiempos: la apertura y puesta en funcionamiento del nuevo hospital de Zipaquirá. Un proyecto de esta naturaleza, de esta magnitud, de este tamaño, de esta complejidad, demanda muchos esfuerzos económicos, administrativos, humanos, científicos, institucionales, que a veces la gente no imagina. Pero bueno, ahora tendremos que olvidarnos de esa situación y angustia del pasado, porque el hospital hoy ya es una realidad. El compromiso sin límites del gobernador desde el primer día del 2016 hizo posible esta realidad. Este hospital requirió una inversión cercana a los 170 mil millones de pesos. Una cifra que no es fácil conseguir y destinar para una obra en lo público. Este gobierno departamental, sin ninguna limitación, aportó 68 mil millones de esa gran cifra, que sumado con los 43 mil millones
que aportó el municipio y 16 mil millones que aportó la nación pudieron hacer el cierre financiero para construir, dotar y poner el funcionamiento este hospital. El doctor Rey incluyó en su plan de desarrollo el hospital de Zipaquirá como una prioridad y se dedicó y puso, además del esfuerzo financiero, todo el equipo de trabajo de la gobernación. Y también, desde luego, tenemos que reconocer y agradecer la disposición de la Asamblea Departamental en las iniciativas que el gobernador presentó para asignar los recursos suficientes. De hecho, recientemente se aprueba una ordenanza departamental que le asignará 20 mil millones adicionales para garantizar el funcionamiento del hospital en esta etapa de entrada y posicionamiento que tiene que enfrentar en los próximos meses y en los próximos años. Nosotros confiamos en que la Samaritana, por su capacidad técnica, su tradición, su nivel científico y su calidad humana, hará de este hospital uno de los mejores hospitales de Colombia, con toda seguridad. A los zipaquireños, qué orgullo tener este precioso hospital al servicio de la gente de la región y de Cundinamarca. Es un lugar para construir vida, para construir esperanza. ¡Qué alegría para todos! Cuidémoslo, defendámoslo, protejámoslo y disfrutémoslo. Cuando llegamos al gobierno, encontramos una aspiración de esta provincia y de este municipio de poder consolidar por fin en el departamento una buena y adecuada distribución, georreferenciación de la mediana y la alta complejidad en Cundinamarca. Recuerden que la mediana y la alta complejidad estaba centralizada en Bogotá con el Hospital Universitario de la Samaritana y en el sur con el Hospital Cardiovascular de Soacha y el Hospital San Rafael de Girardot. Los hermanos de la provincia de Río Negro, de la provincia de Las Almeidas, de la provincia de Ubaté, de la provincia del Guavio y Sabana Centro, tenían que recorrer largos kilómetros para poder obtener los beneficios de la mediana y la alta complejidad. Y eso fue lo que recibimos, identificado o evidenciado en la entrega de un predio supremamente estratégico a manos del municipio de Zipaquirá para ser entregado en un futuro al departamento de Cundinamarca, quien era el competente para prestar servicios en materia de salud. Y también una gran aspiración evidenciada en tres fases de construcción que sumaban al año 2015 71.927 millones de pesos. ¿Qué recibimos en el año 2016, además de un buen predio, además de una infraestructura en tres fases, de una aspiración de georreferenciar de mejor manera la mediana y la alta complejidad? Pues recibimos la asignación, mediante resolución del Ministerio de Salud, de 16 mil millones de pesos. Gestión importante de actores municipales y nacionales que permitieron concentrar la atención del ministerio y decir: no podemos quedarnos esperando una cuarta, quinta, sexta fase, sino que tenemos que culminarla de una buena vez. ¿Qué hicimos? En el 2016, nuestro primer acto de gobierno, poder ir a las comunidades y en los encuentros de gobernador en casa, que hoy completan seis giras visitando municipios, cascos urbanos, veredas, barrios, escuchar a la comunidad. Y al unísono se nos pidió que culmináramos esta obra y que pudiéramos entrar en operación. Entonces lo incluimos en el plan de desarrollo, pero de manera rápida, express, logramos hacer un análisis juicioso que permitiera hacer un balance en materia de infraestructura faltante y poder llegar a esa inminente fase final. Se definió que para terminar esta infraestructura que ustedes ven acá detrás nuestro,
teníamos que invertir 27 mil millones de pesos. Recuerden, 16 mil del gobierno nacional en una resolución del 2015 y completamos el recurso excedente, 11 mil millones de pesos sin ningún tipo de revisión o titubeo. Inmediatamente suscribimos el convenio 530 con el IQ para adelantar esta obra, una obra que permitiera un desarrollo ágil y eficiente de la infraestructura que estamos entregando. Licitamos, contratamos y ejecutamos en 16 meses este proyecto de al menos 10 años de espera. Suscribimos un convenio con la Universidad Nacional para que se adelantara un estudio que determinara cuál era el mejor modelo de operación de estos más de 15 mil metros cuadrados de atención en mediana y alta complejidad. Dicho estudio determinó que podían existir tres opciones. La primera, la consolidación de una empresa social del Estado, la suscripción de un contrato de concesión de servicios o un convenio interadministrativo. De los tres modelos, este gobierno departamental escogió la figura de convenio interadministrativo, ya que un operador público podía aportar desde el momento cero la experiencia acumulada por su trayectoria en términos de calidad y oportunidad, como también eficiencia en los costos administrativos. Nunca hubiéramos entregado un patrimonio público para la salud cundinamarquesa a un concesionario privado, ya que la experiencia que hemos tenido en algunos puntos de la geografía de Cundinamarca, pues no nos permitían tener un buen referente. Y escogiendo la figura de convenio interadministrativo, nos dimos a la tarea de seleccionar el mejor operador. Escogimos al Hospital Universitario de la Samaritana, básicamente por tres razones. La primera es porque de las 15.500 IPS que tiene Colombia, escuchemos bien, de las 15.500 IPS que tiene el país, tan solo 70 están en nivel de acreditación. Entendiendo por acreditación ese máximo nivel alcanzado en términos de habilitación de servicios, en diferentes componentes como talento humano, ambiente físico, procesos de atención al cliente asistencial. Todo esto evaluado de manera rigurosa. Y de esas 70 IPS que están acreditadas de las 15.500, tan solo 5 son públicas. Y de esas 5 públicas, tan solo 2 están en el nivel de complejidad alto, de cuarto nivel, como el que tiene el Hospital Universitario de la Samaritana. También igual hicimos una convocatoria, 8 convocatorias, que permitieran la recepción de hojas de vida de personal administrativo y asistencial que, honrando la palabra, viviera en Zipaquirá o en la región. Recibimos 930 hojas de vida, de las cuales vinculamos 618 personas de este corredor entre nivel administrativo y asistencial, de las cuales el 68% son de Zipaquirá, el 24% de la región, de municipios como Chía, Cajicá, Cogua, Tocancipá, Ubaté, Sopó, Suacha, Subachoque, Tenjo, Guatavita, y tan solo el 7% del personal que trabajará en esta entidad es de Bogotá, dado el grado de especialidad requerida. Firmamos un convenio con el Instituto Nacional de Cancerología para poder tener el primer centro de referencia oncológica del departamento. Esperamos desde acá brindar un halo de luz y de esperanza a estos pacientes y a sus familias que tanto sufren ante el solo hecho de conocer que padecen esta enfermedad. Y hoy suscribiremos el convenio que permitirá establecer el modelo de atención particular con los estándares de cumplimiento que se le debe exigir al Hospital Universitario La Samaritana para poder adelantar esta tarea.
y entre otras cosas un convenio que le da dientes para que el gobierno departamental pueda de manera inmediata corregir fallas en el servicio que se puedan presentar o declarar el incumplimiento a tiempo sin generar graves fallas en la operación de este convenio interadministrativo. ¿Qué estamos entregando? Entregamos un hospital moderno con tecnología de punta que prestará más de 70 servicios de mediana y alta complejidad. 5 hermosos quirófanos que espero en algún momento puedan conocer como visitantes. 2 salas de alto riesgo obstétrico. 23 consultorios de consulta externa. Más de 15.000 metros cuadrados de modernas instalaciones. 144 camas de hospitalización. 40 camas para unidad de cuidado intensivo, tanto de adultos como neonatales. Ambulancia medicalizada por primera vez a cargo del Hospital Universitario y por primera vez en Zipaquirá. Tendremos sala de urgencias de mediana y alta complejidad con 26 camillas de observación, de una reducida sala de urgencias que tenía Zipaquirá en la unidad funcional a un cómodo servicio donde la gente más lo requiere. 2 salas de parto para permitir nuevamente que los zipaquireños nazcan en este hermoso municipio y tengamos esta distinción también hermosa y prestigiosa de ser zipaquireños y cundinamarqueses. Laboratorio clínico moderno, especialidades 22 nuevas, cuidado intermedio e intensivo neonatal y adultos, cirugía neurológica, cirugía pediátrica, dolor y cuidado paliativo, endocrinología, infectología, medicina física y rehabilitación, nefrología, reumatología, cardiología pediátrica, cirugía gastrointestinal, cirugía vascular, neonatología, neurocirugía, transporte medicalizado, quimioterapia, hospitalización parcial, hematología y oncología clínica en la especialidad oncológica. Y para dar inicio a estos nuevos servicios, pues sin duda quiero saludar a personas especiales como María Cecilia Pachón, a Blanca Cecilia Garzón, a Rogelio Cortés, a Gerardo Arias, que son unos de los 456 pacientes que intervendremos quirúrgicamente de aquí al 31 de diciembre. 456 personas que van a cambiar su vida recibiendo atención de alta complejidad. En un gran convenio y asociación que hemos hecho con la maravillosa EPS Convida. ¿Qué más entregamos? Entregamos convenios con la Universidad de La Sabana y la Universidad Javeriana para que los muchachos que se están formando en la región o que tienen esa intención enorme de hacer sus años rurales, de acoger experiencia, la puedan tener acá. Un hospital con servicio de traslado medicalizado. Hemos logrado hacer aprobada la nueva red hospitalaria por parte del Ministerio de Salud, donde este hospital se convierte en cabecera de red de todo el sector norte en alta y mediana complejidad. Y también es importante mencionar que mantendremos la unidad funcional activa, aperturada, brindando servicios. No cerramos la unidad funcional para que pueda prestar servicios de hospitalización, obstetricia, cirugías, urgencias, apoyo diagnóstico, protección específica y detección temprana, a todos ellos centrados en atención de baja complejidad y mediana de algunos de estos servicios. Aportamos también beneficiar a más de 800 mil personas que residen en 5 provincias. Me alegra ver gente
de la provincia del Río Negro. Veo gente del Peñón, de Yacopí, de Topaipí. Qué bueno que ellos vayan a beneficiarse de estos nuevos servicios. Veía cómo sufrían cuando tenían que llevar inclusive a Girardot a sus ancianos crónicos, a sus niños con distorsiones en salud. Como los amigos de Carmen de Carupa, por ejemplo, con sus ruanas, tenían que llegar a Girardot a ser atendidos. Lamentable circunstancia que tenían que atravesar y con este hospital será solucionada. Será también importante que podamos seguir profundizando la atención primaria en salud para que no sea solamente la concentración de esfuerzos intrahospitalarios, sino la prevención de la enfermedad, como lo logramos llevando el modelo de atención primaria en salud a 76 municipios y a más de 1.700 veredas. Es un momento para agradecer también. Yo quiero especialmente agradecerle a la Presidencia de la República, al señor ministro que nos acompaña, al exministro Alejandro Gaviria, a los exministros desde el año 2010 a la época que se pusieron la camiseta por este hospital, que entregaron recursos, inversión y también parámetros técnicos. A ellos en la distancia, nuestro saludo y reconocimiento. Yo quiero también reconocer el trabajo del alcalde de Zipaquirá, de Luis Alfonso Rodríguez. Luis Alfonso, muchas gracias por ser coequipero en todo este trabajo, por su paciencia ante la adversidad y también su capacidad de respuesta ante los desafíos del día a día. Y también a su secretario de salud, al doctor Víctor Vélez, que se merece su reconocimiento, y a todo su equipo de trabajo. Quiero reconocer también a los exgobernadores de Cundinamarca, al doctor Andrés González Díaz y al doctor Álvaro Cruz Vargas, que no escatimaron esfuerzos, también presupuestales, para que este sueño se convirtiera en realidad. En la distancia, nuestro justo y reconocimiento, aprecio por esta labor tan importante que hoy podemos culminar. Quiero reconocer el trabajo de la Secretaría de Salud del Departamento, Ana Lucía, muchas gracias, porque se entregaron 24/7 a esta causa. A pesar de las dificultades, a pesar de la lluvia, del intenso sol, lo que le significó días y noches, tiempo de familia para poder lograr este resultado. Y les agradezco de verdad por haber resistido esta lluvia, como también los años de espera para que pudiéramos operar este servicio. Mil y mil gracias. Pues Germán, usted lo ha visto, estuvimos en un evento cargado de emotividad, de personalidades, de historias por contar. El Hospital de Zipaquirá cuenta con más de 70 especialidades y 22 nuevos servicios médicos. Por eso es importante que todos conozcan los servicios y las especialidades que tiene el nuevo Hospital Regional de Zipaquirá, servicios que hoy nos hacen sentir orgullosos y con mucha satisfacción. Veamos esta nota. Ya vamos a tener entonces, con la operación, con la puesta en funcionamiento de este hospital, con la mejor tecnología, con una infraestructura de punta, realmente a la vanguardia. Tiene unos médicos que han sido profesores de los mejores hospitales, que han sido formador de formadores. Todos los administrativos estamos perfectamente calificados, con un gran apoyo, un gran equipo y una gran institución para poder atender a todos los cundinamarqueses. El hecho de que sea el Hospital de la Samaritana, que es un hospital universitario que tiene mucha trayectoria, pues nos da la tranquilidad de la gestión en relación al buen uso del recurso y el buen uso de la tecnología. Esto tiene unos equipos que son de las mejores marcas del mundo. Zipaquirá aportó el lote y unos recursos en efectivo que se aproximan a 43 mil millones de pesos. Unos grandes esfuerzos, el actual gobernador de Cundinamarca, a quien debo reconocerle y agradecer todo su esfuerzo, hizo unas asignaciones de alrededor de 68 mil millones de pesos, con el apoyo de la Asamblea de Cundinamarca, 20 mil millones más para darle garantía de arranque financiero al hospital. Y el gobierno nacional, 16 mil millones. Un hospital que garantice con 144 nuevas camas de hospitalización, con 40 camas nuevas de unidad de cuidados intensivos para adultos neonatales, con más de 22 nuevas especialidades, con más de 70 nuevos servicios. Como por ejemplo neurocirugía, como por ejemplo nefrología, infectología,
ortopedia, otorrino, oftalmo. Con el primer centro de referencia oncológico del departamento, queremos hacer presencia y poderle brindar a los pacientes oncológicos atención con nuestros médicos del Instituto Nacional de Cancerología. Que para la región es un adelanto impresionante. Y ponen al servicio de la población de Zipaquirá y de la región un instrumento de equidad. Acá no importa si usted es rico o es pobre, si necesita un buen servicio lo va a encontrar acá. Le va a hacer la vida más fácil, no solo a la población, sino a todo el equipo de salud, desde la atención primaria en municipios lejanos hasta la resolución de los casos más complejos acá. Es un gran esfuerzo por fortalecer la red de servicios de salud en el departamento. Me decían que la gente hizo la ropa de cama, que más del 65% de las personas son de acá. Entonces creo que es un triunfo del país que hoy se llama Zipaquirá. Y claramente con el mayor de los objetivos, que es salvar vidas. Hospital Regional de Zipaquirá. 15.000 metros cuadrados construidos y habilitados en una moderna infraestructura. Cuenta con mobiliario, dotación, equipos biomédicos y tecnológicos para prestar más de 70 servicios de mediana y alta complejidad en 69 especialidades. Germán, y estamos en una de las dos salas de parto que sin duda alguna ponen nuevamente el gentilicio zipaquireño a los niños que nazcan de ahora en adelante en este nuevo hospital. Sin duda, la iniciativa interinstitucional para sacar adelante este proyecto permite que hoy más de 1 millón de cundinamarqueses puedan tener acceso a estos servicios. Así es, Germán. Durante el evento tuvimos majestuosas personalidades de orden político a nivel nacional y departamental. Veamos esta nota con las reacciones de los invitados especiales. Este fue un excelente evento, logramos presentarle a la comunidad de Cundinamarca toda una institución en salud que va a ser prestadora de servicios de mediana y alta complejidad. Tenemos la satisfacción plena como departamento de haber hecho la labor, lo que nos correspondía. Yo creo que es un triunfo de muchos años de esfuerzo, de muchas personas, y ponen al servicio de la población de Zipaquirá y de la región un instrumento de equidad. Yo creo que es una de las apuestas más importantes a nivel departamental, regional y nacional. Creo que lo más importante es empezar a pensar que la salud es de todos y para todos. Este tipo de nacimientos de una infraestructura tan linda, tan grande, tan sofisticada para una población que no tenía este tipo de hospitales, pues es un día de orgullo. Espectacular, hace mucho tiempo lo estábamos esperando. Desde que yo llegué a la gerencia de esta institución, teníamos la esperanza de que se inaugurara este gran hospital. Que más del 65% de las personas son de acá, entonces creo que es un triunfo del país que hoy se llama Zipaquirá. En el contexto de Cundinamarca es muy importante tener los servicios cerca de la comunidad, cerca de donde viven. Para nosotros como Sabana Centro, que lo cobija 11 municipios, es uno de los pilares principales tener cobertura y calidad en salud pública. Tener un hospital de estas magnitudes en Cundinamarca, ya directamente en nuestro territorio, casi que en el centro del departamento, va a ser un gran referente para que sigamos haciendo este tipo de acciones a lo largo del departamento. Aquí estamos abriendo una institución que le pretende dar una cobertura a más de 1 millón de personas en temas de alta complejidad que no existen en el departamento y que evidentemente se requieren. Este proyecto es de gran envergadura para el departamento, de gran importancia para la provincia de Duarte, siendo esta conformada por 10 municipios que requieren de una atención especial. Para toda la región norte, Cundinamarca principalmente, el impacto es grandísimo. Realmente muchas de las especialidades no se prestan en nuestros hospitales y son especialidades que la comunidad realmente necesita. Para la población tausana, son más o menos 8.400 habitantes, nos veremos supremamente beneficiados en cuanto a la prestación de servicios de tercero y cuarto nivel. Esto nos ayudará a mejorar muchísimo la oportunidad. Uy, el beneficio es mucho.
beneficio grande porque entre Guatavita y Huasca, donde tenemos un centro de salud que atendemos también entre los dos municipios, son más o menos 22 mil personas que se beneficiarían directamente con esta, la entrada en funcionamiento de este hospital regional. El impacto es bastante importante porque mejora la accesibilidad de la población de los municipios aledaños a Zipaquirá y evita el desplazamiento de la población hacia la ciudad de Bogotá. Una de las mejores obras que nuestro gobernador Jorge Emilio Rey le deja a estas provincias, especialmente a la provincia del Río Negro, una provincia totalmente abandonada en el sector de salud. Indudablemente se ha fortalecido mucho la red pública y este hospital es un ejemplo de ello, pues porque va a fortalecer tanto la prestación de los servicios como tal de salud, como todo el tema de salud pública, que es muy importante para toda esta zona. No se pierda Gobernador en Casa, cuarta temporada, todos los domingos a las 7 de la noche por Canal 13. Mil y mil gracias a todos. Hoy Cundinamarca abre las puertas de este hospital, un referente nacional, un sueño que en Cundinamarca hicimos realidad. Hasta la próxima. Yo soñé con prestar un servicio humano a nuestros usuarios, con una infraestructura amplia y moderna con tecnología de punta. Con la puesta en marcha del nuevo hospital de Zipaquirá y gracias a la gobernación de Cundinamarca, siento que este sueño se está haciendo realidad. Yo soñé con comercializar un café de calidad y con la fertilización del cultivo en sus diferentes etapas y al proceso de beneficio en la microcentral, hemos logrado el sueño de exportar café a Canadá. Gracias al Comité de Cafeteros y a la Gobernación de Cundinamarca, este sueño se nos hizo realidad. Yo soñé con tener mejores vías en mi vereda para poder comercializar nuestros productos con mayor facilidad. Pero además, potencializar el turismo para que los visitantes puedan disfrutar de este hermoso paisaje de nuestra región. Gracias a la Gobernación de Cundinamarca, ese sueño hoy se hace realidad.